como ya lo habíamos anunciado, Esteban Valenti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. SEAPortones.com. Buen día, Esteban, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Contémosle a la gente que no estás aquí en los estudios, como cada tanto no ocurre, porque estás en el casi con el pie en la escalerilla del avión, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero aprecio mucho tu programa y por lo tanto, bueno, salimos de esta manera. Bueno, te lo agradezco. Has dicho ayer, porque tu voz ha sido muy requerida en las últimas horas, has dicho que este fallo te provoca dos sensaciones ambiguas, contradictorias. Por un lado, la alegría, que cierta resiliencia, memoria emotiva, frente amplista aún está vigente, y la otra, bueno, la confirmación que estén los frente amplistas en el marco de este asunto. Lo resumí bien, ¿verdad? Hiciste una síntesis, pero yo te digo que en mí conviven dos cosas que pueden ser aparentemente muy contradictorias. Pero por un lado, una gran tristeza. Hay que saber que es la primera vez en la historia del Frente Amplio que ha enfrentado serios problemas, dificultades, debates ideológicos, políticos, persecuciones, todo. Es la primera vez que enfrentamos a este nivel, con esta gravedad política, un episodio de este tipo, ¿no? Es decir, y lo pienso desde la cabeza y lo pienso desde el estómago. Lo pienso desde la cabeza en el sentido de que efectivamente pienso en todos los compañeros que a lo largo de estos años le han dedicado tanto espacio, tanto tiempo, tanta vida, tanto sacrificio, tantos sueños, tantas cosas a la buena política y a la política, y que se encuentran hoy a tener que... A ver, a mí me cuesta enfrentar a la gente ante esta situación. Me afecta absolutamente. Y por lo tanto, imagino a todos los demás compañeros que han hecho tanto esfuerzo, mucho más que yo, para que el Frente Amplio fuera lo que es y para que la política en uruguayo se diferenciara. Y por eso, por un lado, me da una gran tristeza, en algún sentido vergüenza. Y en el segundo aspecto me produce alegría, porque el Frente Amplio tiene reservas morales, fuerzas expresadas en esa votación por unanimidad, lo voy a repetir, porque entre las filtraciones fallutas que se hicieron, se dijo que era una votación 4-1, uh-huh. Se dio incluso los nombres, se entreveró todo con alevosía y nocturnidad. Que el Frente Amplio tiene esas reservas sereñistas, esas reservas históricas, esas reservas que le permitieron sobrevivir a las pruebas, porque no es un adorno. Entonces, el tribunal, que emitió un fallo ejemplar de todo punto de vista, que no puso la política y la politiquería y la electoralería por encima de la moral y de la ética, porque en última instancia la peor derrota es dejar de ser lo que uno es, dejar de ser de izquierda, puso en cada una de las dudas y preguntas que se le podían haber hecho, que por otro lado le formuló el propio Sendic al Tribunal de Cuentas, y lo hizo porque creía que lo iban a tratar de la misma manera que aquel plenario donde le dijeron que sí, que tenía un título universitario, cuando en realidad la vida demostró pocos meses después que no tenía absolutamente nada, le contestó cada una de las preguntas en los aspectos fundamentales, de que su conducta es reprobable en el manejo de los dineros públicos, de que eso son graves y digamos irregularidades en los aspectos políticos y éticos, que lo de ellos no es una opinión judicial, pero que en la política valen también cosas que no son judiciales, porque eso de pasarle todas las cosas a la justicia es un empobrecimiento democrático de primer nivel. Y dice una cosa muy grave, dos cosas muy graves. Primero, que se han usado falacias, que se ha usado mecanismos de defensa que no corresponden con la verdad. Y en segundo lugar, de que no se trata de una serie de episodios relacionados con la tarjeta solamente, sino que la tarjeta
es una situación general del uso de la tarjeta. Por lo tanto, es cierto, refiere solo a la tarjeta, pero como respuesta es, de todo punto de vista, una respuesta muy concluyente y terminante. Ahora bien, yo entiendo, leyendo el documento, que lo conocía antes perfectamente, yo quiero que los oyentes hagan un esfuerzo por, digamos, recordar las declaraciones de hace una semana de Sendic en los comités de base, cuando conocía lo que estaba en el documento, porque él lo conocía perfectamente. En este contexto, la gravedad de los hechos en ese sentido. En este contexto, a mí, dos cosas que dijiste al pasar. Bueno, una precisión de carácter semántico, pero para evitar cualquier tipo de confusión, dijiste Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Conducta Política, ¿verdad? De Conducta Política. Bien, bien. Hay un asunto que dijiste al pasar que me parece que hay que corregirlo, porque justamente es una de las novedades de esta del resultado al que concluye el Tribunal de Conducta Política. Y es que el tribunal actúa de oficio y no ha pedido el propio Sendic como este había asegurado. Bueno, no, vamos a entendernos claro. El tribunal actúa de oficio porque se somete a él Sendic. Es decir, en el dictamen, en el informe dice que actúa de oficio, pero actúa de oficio en el caso del presidente, y efectivamente tu observación es correcta, pero ¿por qué lo hace también? Porque es el presidente, incluso lo dice. Todas estas conductas, estas malas conductas éticas y políticas, se agravan por el hecho de que era el presidente de ANCAP. Sí. En el momento de que se cometieron. Sí, incluso hay algo que yo no sabía, no sé si vos lo sabías, y es que Sendic, en el uso de la tarjeta corporativa, incurre en desconocer un procedimiento que él mismo había contribuido e inspirado en hacer, ¿no? No, yo no lo sabía. Es otra de las cosas gravísimas. Porque además, el rigor que tiene el pronunciamiento del tribunal es precisamente que aclara la realidad. Cuando dice, yo no, nunca cometí nada, nunca gasté por afuera de mis funciones, etcétera. Pero, disculpame, ¿para qué están hechos los controles? Los controles están hechos precisamente para que esas cosas no sucedan. Creo en la probidad de los hombres, pero más creo en las leyes y en las normas para asegurar la rectitud de la conducta. Estaba un reglamento que olímpicamente él no cumplió y que defendió que no se cumpliera. No, pero, con otra característica. Yo me hago una pregunta que no tiene que ver con el tribunal. Sí. Tiene que ver con el clima general. No nos da toda la sensación de que lo que se vivía en ANCAP era un viva la pepa generalizado, donde incluso los reglamentos que yo mismo había aprobado no se cumplían, y que lo que hace falta para sanear, para que el Uruguay no empiece a descender en los infiernos de la justificación de las irregularidades, de las inmoralidades, de la corrupción, etcétera, hay que frenar en seco este proceso, o queremos terminar como la Argentina, que porcentajes importantes de la población votan a corruptos confesos y procesados porque todo está justificado, o en Brasil, donde cientos de diputados levantan las manos y están todos acusados de corrupción, o en otros países donde la corrupción es algo absolutamente normal, o en Venezuela, donde la corrupción es absolutamente destructiva. Entonces, yo digo, no estamos en presencia solo de un episodio puntual, doloroso, terrible, que arrastramos y que además, desgraciadamente, vamos a seguir arrastrando. Porque, discúlpame, el proceso en la justicia no se ha detenido, va a seguir adelante. Entonces, el Uruguay no está discutiendo solo haciendo cálculos menores electorales, unos hablando, otros callándose, otros diciendo que vamos a salir en clave frente amplista. Clave frente amplista es la decencia. Clave frente amplista es exigirle responsabilidades. Clave frente amplista es que si cualquiera de los históricos del Frente Amplio hubiera recibido un fallo de este tipo, se iba para la casa. Ahora, justamente, en ese contexto, y ya que hablas de los históricos, y ya que mencionaste a Sereñi, la obsesiva preocupación histórica, estratégica,
táctica y fundacional de Cereñe, el día después. Bueno, ya estamos en el día después. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Cómo va a procesar todo esto de cara al plenario? Acordate que el plenario ya tomó una decisión, desde mi perspectiva, lamentable, cuando incurrió en sumarse al asunto del título y acusando a la derecha y a los medios de desestabilizar el orden institucional. Es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir el próximo sábado? Bueno, no sé, algún anormal que tenemos también va a decir que esto es parte de la ofensiva de la derecha. Algún anormal está ya diciendo que esto es parte de la ofensiva. Hicieron toda una campaña y plantean esta realidad. Hay una alternativa bien clara. El sábado que viene el Frente Amplio elige seguir siendo el Frente Amplio, elige entre Cereñi y sus históricos, entre sus principios. ¿Tú crees que con esta moral podríamos haber resistido la dictadura? ¿Tú crees que con esta moral podríamos haber resistido la división del Frente Amplio? ¿Tú crees que con esta moral podríamos haber ganado las elecciones? ¿Tú crees que con esta moral o esta inmoralidad podríamos ser una fuerza realmente y auténticamente de cambio? Entonces el Frente Amplio tiene que elegir si va a seguir siendo el Frente Amplio o si se va a enmascarar en las banderas del Frente Amplio, pero va a elegir por el poder por encima de todas las cosas. Y hay algunas cosas, a ver, que el compañero Mujica salga a decir que hasta que no lea, cuando él sabe, él dijo en la televisión que tenía el documento, o nos olvidamos, o nos trata todo de estúpidos. No es que estoy inventándolo, o lo inventé. ¿Vos no lo escuchaste decir que él sí lo tenía el documento? O decir, ¿por qué tiene que leer algo que ya tiene? Claro, y que ya lo leyó porque nos lo dijo a nosotros. No nos puede tratar de esa manera. Entonces, yo te diría que el Frente Amplio tiene que elegir el día sábado si efectivamente va a seguir siendo el Frente Amplio o va a dejar de ser. A ver, hablemos de política y tratemos de analizar algunas cosas. ¿Por qué alguien, saco por supuesto al propio Raúl Sendic, y es más, saco incluso a los integrantes de su grupo? ¿Por qué no el Frente Amplio? Nunca lo fueron. Son todos emigrantes del 26 de marzo que nunca fue genéticamente Frente Amplista en absoluto. Vamos a decir la verdad. Los que eran Frente Amplista se fueron de la 711. Bueno, está dicho lo dicho. Pero en todo caso, ¿por qué el resto del Frente Amplio tendría intención de involucrarse con esta objetiva papa caliente que, por una razón o por otra, le hace mal desde toda perspectiva al partido? Porque de este modo no se junta votos, ¿no? Pero sí, bueno, yo te digo que para mí la prioridad, yo para juntar votos, ¿qué es juntar votos? Es convencer a otros de algo, ¿no? ¿Está claro? Sí. Es que te confíen, nada menos que su voto. Yo he juntado mucho voto, ¿eh? Lo he hecho personalmente, defendiendo al Frente Amplio, pero he hecho campañas electorales, tú sabes bien. Y entonces, si vos me decís que yo lo que voy a perder es toda mi credibilidad y que lo que yo voy a perder es el mínimo de respeto por la ética y la moral que tengo que presentar ante la ciudadanía para convencerla de algo, entonces lo que estoy poniendo en entredicho y en discusión son las bases mismas de mi identidad, de mi razón de ser, a menos que la razón de ser, después de tanto gobernar, sea solamente seguir aferrado al sillón. Entonces, si esa es mi razón de ser, pues no lo proclamaré, pero el sábado voy a demostrar si efectivamente lo que prima son los principios, los valores. No son cosas abstractas, no son cosas. A ver, en realidad este habla de los principios, los valores y la política siempre. No es cierto. No es cierto, en el Uruguay está lleno de ejemplos. El Uruguay se distingue de otros países porque efectivamente combatió y combate la corrupción de una manera diferente. La izquierda no puede proponerle a la gente que va a cambiar un mundo, hacerlo mejor, más justo, más libre, más democrático, cuando en su interna tiene un proceso donde un grupejo, porque es un grupejo de gente cada vez menos representativo, que se ha resecado para asegurar además que se puede manejar, porque ese es el proceso que se ha dado, con algunas cientos, algún miles de personas, se abrogan el derecho de representar 1.200.000 votantes. Entonces,
Eso es lo que vamos a definir. Ahora, Sereni decía que los caballos van corriendo en estampida y cuando llegan al borde del precipicio tienen un sentido para frenarse y evitar de caerse del precipicio. No sé si te acordás de esa expresión que tenía Sereni. Sí, la recuerdo perfectamente. Bueno, entonces, ahora vamos a saber, el sábado, si son los mismos caballos, si son caballos frente amplistas, si son caballos que tienen primero por encima de todo la visión de pueblo, la visión de gente necesitada, la visión de trabajadores, de gente que emprende, de gente que innova, de gente que tiene un proyecto de país y que lo lleva adelante, o lo que prima es la clave, que no sé bien qué corno es, de que vamos a buscar una solución. Muy bien, mientras se respete eso, será bueno. Si no, estaremos traicionando al Frente Amplio. Dijiste así, ayer y lo te... digo con toda la letra. Te libero porque tenés otros compromisos, como dije más temprano. Dijiste ayer, o al menos así creí haberlo entendido yo, que si el Frente Amplio insiste en recorrer este camino, ya no te sentís identificado con él. ¿Esto podría implicar te alejaras del partido? Con el Frente Amplio me siento identificado. No me siento identificado con los que abandonan, destruyen y atentan contra el Frente Amplio. Siguiendo tu lógica, si los que abandonan, destruyen y atentan contra el Frente Amplio son más en el plenario del sábado, ¿tú qué harías? Estoy muy lejos de convivir con esa realidad. Yo no voy a convivir con gente que acepta lo que dice un tribunal de este nivel, con este rigor y con esta moral y esta ética, y lo aplasta por una mayoría circunstancial. Está muy lejos de mi visión de la política. ¿Pero entonces qué? ¿Te vas del Frente Amplio, Esteban? Yo soy de izquierda. De verdad, izquierda. Tengo 57 años de militancia. Me equivocaba, decía 56. Empecé en el 62. Son 57 años de militancia. Y yo no me voy a lavar las manos de esto. ¿Tá? Y sería bueno que muchos asumieran esto, ¿eh? Porque cuando el presidente de la República dice, a mí si me sacaran una resolución de este tipo, yo renunciaría. Y cuando lo dicen intendentes, cuando lo dicen dirigentes, bueno, por ejemplo, no sé qué resolverá el plenario, pero Sendic va a seguir siendo integrante también del Poder Ejecutivo participando en los consejos de ministros con este veredicto, va a seguir siendo el coordinador de la agrupación de gobierno del Frente Amplio. Bueno, ahí están las pruebas. ¿Con qué cara se puede presentar alguien a nombre del Frente Amplio que recibe estas críticas si no tiene proporcionalmente las sanciones? Hay una cosa que planteaba Sendic. Muy bien, las sanciones tienen que ser proporcionales a lo que dice la resolución, el informe del Tribunal de Conducta Política. Bueno, que él diga cuáles son esas sanciones. Pero no es un problema de sanciones, es un problema de asumir las responsabilidades. ¿Cómo? Te voy a repetir otra cosa, que la he dicho en varios medios. No nos lavemos las manos, ¿eh? Todos tenemos nuestras culpas, ¿eh? Porque llegó a vicepresidente cuando no sabíamos lo del título y no sabíamos lo de la tarjeta. Pero lo de ANCAP lo sabíamos, ¿está claro? Lo de ANCAP lo sabíamos. Así que no nos hagamos lo bobo. Y lo que todo es culpa de Sendic y su banda. No, lo dejamos llegar hasta donde llegaron, sabiendo cosas que ya eran inaceptables. Cuando vos hablás, Esteban, de los que destruyen el Frente Amplio, es más, a veces hasta insinuás o tengo la impresión de leer que decís que nunca han tenido vocación verdaderamente Frente Amplista, no estás hablando solo de la lista 711, ¿verdad? Por ahora estoy hablando de la lista 700, de lo que queda, porque queda al punto que hicieron expresiones mafiosas, de decir que si caen ellos, caen todos, de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, esas cosas que son típicas de la omertá mafiosa, ¿no? Que no tienen nada que ver con la historia del Frente Amplio. Pero yo quiero decir que por ahora, de acá al plenario, veremos cada uno qué posiciones adopta. Ahora ya no está en una caja fuerte. Bueno, yo he leído cosas, vos disculpame, gente que está indignada porque se conoció el fallo, pero ¿dónde vivimos? En la monarquía.
que un fallo de esta naturaleza que tiene que ver con el vicepresidente de la República, donde miles de frenteamplistas se manifestaron queriendo conocer y que la ciudadanía conociera el fallo, se enojan porque trascendió, y además son estúpidos. Disculpame que te lo diga, son estúpidos, porque si se cree que se van a repartir 180 documentos y va a quedar secreto, no viven en el Uruguay, viven en Uriglú. Entonces, yo te digo, lo que va a pasar, quedan 7 días que son de responsabilidad del Frente Amplio y de cada uno asumir qué es lo que va a hacer. Cada uno va a demostrar cuán Frente Amplista es. No es una cosa volátil ser Frente Amplista. Es, por ejemplo, tener en cuenta, no nada menos que un tribunal, donde además, no sé si te acordás que dijeron que en las filtraciones interesadas y miserables que se hicieron, que era 4-1, no sé si te acordás. Sí, 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 ¿no? Que no fue unánime. Sí, que también dijeron que el presidente era amigo mío y que por lo tanto eso lo invalidaba. Después se callaron porque esto es el calvario de las indecencias, el calvario de las indecencias. ¿Tá? Yo conozco a todos prácticamente, excepto el compañero de Salto. ¿Por qué? Porque yo soy Frente Amplista de hace muchos años. Ellos no deben conocerlo porque no militaron nunca en el Frente. Cuando decís ellos, ¿quiénes son, Esteban? La 711, la banda que está alrededor de Sendic. Esteban, te lo pregunté, claro, y en tu pasión por expresar las ideas de pronto no lo escuchaste del todo bien. ¿Vos estarías dispuesto entonces a apartarte, a irte, a alejarte del Frente Amplio? No, lo ponés mal, disculpame. El que se va de todos los Frente Amplistas, si adopta una posición como la que tú suponés, la que está implícita en tu pregunta, no somos nosotros del Frente Amplio. Es el Frente Amplio que se va de su propia identidad y su propia gente. Es un poco diferente la situación. Entiendo lo que me decís. Yo me pregunto. Ahora, los que decían que no estaban representados por mis declaraciones sobre el tema de Sendic en su momento y sobre el manejo de la empresa y sobre criterios absolutamente indefendibles e inmorales. Porque, disculpame, $360,000 en una fiesta, quiero saber cómo lo van a explicar. Te quiero decir, ¿esos ahora se sienten representados por el tribunal? ¿Y en qué parte se sienten representados? Porque el tribunal no pide ninguna sanción ni nada. La tienen que establecer los órganos políticos. Lo que dice son las cosas que se cometieron, las cosas que no tienen absolutamente justificación. Te lo pregunto de otro modo. ¿Qué tipo de actitud debería tener el plenario para reencontrarse con la mejor, según vos, tradición del Frente Amplio? Tendría que adoptar las sanciones correspondientes a la gravedad de las acusaciones. ¿Cuáles serían? Bueno, ellos saben la batería de cosas que les corresponde. Yo no soy parte de la estructura del Frente Amplio, hay muchas, te dije algunas a lo largo de la intervención. Está claro que no pueden simplemente aceptar la resolución del tribunal y decir que no pasa nada. Es muy simple, después juzgaremos, pero lo que no puede pasar es que no pase nada. ¿Debe o no debe renunciar Sendic? Lo que todo parece ser es que se está buscando una solución para que en realidad no pase nada. Y bueno, y eso es gravísimo. ¿Debe o no debe renunciar Sendic? Yo, si estuviera en su lugar, porque ahí hay que poner las cosas, yo no salgo a la calle por mucho tiempo y renuncio, porque además no sé cómo alguien con ese pronunciamiento del tribunal se puede presentar y sentarse en el Parlamento ante sus pares y sentirse en condiciones de ejercer su función de vicepresidente de la República. Tú en este momento estás independiente dentro del Frente Amplio, ¿no? Absolutamente. Y estás en el marco de esto, que me imagino conversarás con gente que igual que vos pensará cosas similares a las tuyas, armando algo. No. Me parecería en este momento, y cuando estamos ante estas situaciones, una respuesta absolutamente desproporcionada. No, yo no estoy armando nada. Yo lo que digo es que yo quiero el Frente Amplio, yo quiero el verdadero Frente Amplio de diversidad. Yo no quiero otro grupo para que adentro del Frente Amplio se sume a los 33. No,
yo te digo que estamos en otra situación y en otras condiciones. Bueno, al regreso del viaje hablamos más largo y tendido, ¿sí? Bueno, gracias, un abrazo. Gracias. Nos ayudó a poner la mañana en camino Esteban Valenti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. SEAPortones.com.